hasta Ecuador, en cuanto a lo que es arquitectónicamente hablando, wow, notás el cambio de inmediato. Estuve en Salinas, que ahí ya fui a la costa del Pacífico, un lugar impresionante, impresionante. Ahí estuve una semana, después seguí por esa ruta que no recuerdo cuál era. Crucé lo que es Montañita, que no entré, pero me fui a Manta. Muy lindo, y después ya en Quito y pegué la vuelta. No, yo lo pasé en 10 días. ¿Al qué? ¿Ecuador? Fondo. Para vos, disfrutá la mala, querela, ponela. Yo entré a Colombia con nada de plata, porque me diera llegar a Cali y buscar trabajo, como es un lugar tan turístico Cali, y podía conseguir trabajo. Y laburar, poner la moto a punto, cambiarle la rueda y todo, y después seguir. Hasta el Caribe colombiano mínimo. Y después ya me había metido en la cabeza Panamá. Claro, pues llegué a Cali a los 3 días, yo me encerré. Y con la poca plata que tenía, tuve que sobrevivir. Conseguí una casita de una señora amiga que me alojó y conseguí 15 días un trabajo. Y a veces saqué unos pesos. Así que nada, decidí salir para Medellín. En Medellín fue bastante difícil, pero todo esto tenía un contacto con un chico de una finca que necesitaba una chica para voluntariado, buscaba a alguien para hacer un voluntariado con tema de huerta y todo eso. Entonces te daba las comidas y una habitación. Estuve ahí, seguía en contacto con la chica de la embajada, que es una divina, la verdad, me recontra ayudó. Y en un momento me dice, esto todo después de 4 meses que ya estaba ahí. ¿En lo mío de 4 meses? Sí, dejaría la moto y me tomaría un avión. Yo cuando entro a Ecuador el 25 de febrero, yo sabía que el 21 de marzo era el cumpleaños del 15 de mi sobrina ahijada. Y ahí con los últimos ahorros, me compro un pasaje y vuelta y le caigo de sorpresa a mi familia, hago presencia en el voy al cumpleaños de 15, ahí, me tomo todo. ¿Qué pasó? Claro, llego el 14 de marzo y el 15 de marzo cierran las fronteras. Cierra la frontera a la Argentina y otros 10 países. Terrible. Y bueno, acá quedé. Yo tuve mucha suerte, la verdad tuve mucha suerte porque igual tenía 2 amigos en Ecuador que los repatriaron con el Hércules y antes de eso ellos me dijeron que les habían dado un bono, viste, desde la embajada. Y yo digo, ¿por qué a mí no? Y bueno, a mí sola me mandaron una ayuda, que era un bono que me mandaban y podía ir a comprar alimentos al supermercado. Así que con eso sobreviví. Si tu viejo zapatero, bueno, en un momento me dijeron que el bono ese ya me lo cortaban, no tenía más plata. A todo esto, el pasaje de avión salía casi $600. Y yo le dije, mirá, yo no tengo $600 para pagar un pasaje, ni loca, con esa plata llego hasta México, olvídate. Me dice, no, yo te lo consigo, $100, un poco menos. Y cuando me dijo eso, era un domingo, y el lunes a la mañana recibí un mail de que me mandaban siempre mails de todos los aviones que salían para Argentina. Me dijeron el sábado 25, faltaban 5 días. Así que en 4 días en realidad tuve que organizar todo y venirme. No tenía nadie de confianza en Medellín para dejarle mi moto y le comenté esto a una chica, Claudia. Hola a todos chicos, yo soy Callito Oficial. Conocí a Pepa porque la seguía en redes sociales y estaba súper pendiente de su llegada a Cali cuando la pandemia. Y me dijo, yo te la cuido, ella es de Cali. Así que de Medellín me volví a Cali. En esos 4 días tuve que volver a Cali, dejarle la moto, organizar todo y después irme a Bogotá a tomar el avión.
Es difícil, fue muy difícil, fue una decisión súper, súper rápida que tuve que tomar y directamente sucedió. Pero fue dejando algo que amo, que es mi moto, y también viajar, ¿no? Estuve una noche en un polideportivo, esto en Argentina. Conozco a estos chicos ecuatorianos, me pasaron los contactos. Ellos me dijeron, mirá, te vamos a estar esperando en Ecuador. Bueno, cuando yo llego a Ecuador y tomo la decisión de volver a la Argentina, ellos fueron los primeros que se ofrecieron dónde poder dejar la moto. Y me estaban esperando los padres como si me conocieran de toda la vida. La verdad que, bueno, impresionante. Buenos días, Pablo, allá en Luján, Argentina. Saludos desde Quito, Ecuador. Todos sabemos la pena que da abandonar a nuestras familias, pero en los libros no dice nada de cómo uno se debe sentir cuando abandona al psicólogo de la ruta. Yo salí sin ponerle nombre a la moto, pero llegó un punto de que, bueno, en el viaje tanto me preguntaron qué nombre tiene, tenés que ponerle un nombre, que pum, que pam. Yo me sentía que era como un croto moderno, pero en motocicleta. Y le terminé poniendo la crota. ¿Mi moto? Se llama Pocho. Pocho. Por Pocho la Pantera. Lloró la niña. Lloró la niña. Porque es negra. Bien. Me la compré en diciembre, me la dieron. Y en abril me fui a Bolivia. Ahí me curtí, ya fue. Yo no, es mi primera moto y yo no había manejado nunca en ripio, ni en agua, ni en nada. Ya está, mi cabeza ya está. Ya no, ya no era más la misma. Lo mío es la moto y la ruta. La moto es la moto. No sé, hay otro amor diferente con la moto. Claro.